Hola y bienvenidos a Conexión Surfing. Una semana más regresamos con la intención de traeros el mejor surf y a sus principales protagonistas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tomad asiento y prepararos porque arranca Conexión Surfing. Vamos con titulares y comenzamos. Veremos un amplio resumen de la participación de la selección española en el pasado Mundial de Surf Adaptado, en donde España lograba la medalla de bronce. Analizaremos este resultado y su contexto con Luis Pérez, seleccionador nacional. Nos iremos hasta Punta Blanca, en Tenerife. Allí tuvo lugar una decisiva prueba de las ligas nacionales de surf. No faltarán a esta cita nuestros habituales surf consejos y tendremos como invitado especial a Ignacio García de Mundo Surf, con quien iniciamos nueva colaboración. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Una vez hemos conocido los temas que vamos a tratar en el programa de hoy, solo falta dar la bienvenida a nuestro compañero y colaborador habitual, Roberto Flores, que además recordamos que es el conductor del podcast Hemisferio Surf. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás, amigo? Hola, Víctor. Un placer compartir contigo y toda nuestra audiencia un programa más de Conexión Surfing. Seguimos, como has comentado en la intro, inspirados en llevar a través de la pequeña pantalla el mejor surf y a sus principales protagonistas. Y comenzamos con Surf Adaptado, o también llamado Parasurfing. España acudía a una nueva cita mundialista y allí estuvo Conexión Surfing. La selección española de surf adaptado acudía a Pismo Beach como subcampeona del mundo gracias al resultado obtenido en la edición anterior. Pero recordemos que España ya había sido medalla de oro en La Joya. Robert, yo creo que estos son méritos suficientes como para que España acudiese otra vez a California como favorita. Efectivamente, Víctor, el combinado español regresaba a un lugar que conocen muy bien, Pismo Beach, en California, una localidad turística situada a unos 300 kilómetros al norte de Los Ángeles y donde la International Surfing Association, conocida como la ISA, lleva celebrando el Mundial de Surf Adaptado en dos ediciones consecutivas. Adelante, Víctor. Robert, veamos un amplio resumen de lo que nos dejó este Mundial celebrado en Pismo Beach gracias a surfing.es. El Mundial de Surf Adaptado volvía por segundo año consecutivo a Pismo Beach, localidad costera situada a 285 kilómetros al norte de Los Ángeles, California. El equipo de Estados Unidos se presentaba como el campeón del mundo y España regresaba a Pismo Beach como subcampeona, lo que la situaba por derecho propio entre las favoritas a los puestos de honor. El equipo español iniciaba su camino en el Mundial de Pismo Beach con Ibai Herbás en la categoría NIL. Ibai no tuvo suerte en su primera experiencia mundialista, pero tendría una segunda oportunidad gracias al formato de dobles rondas de calificación. En esta misma categoría, Ivonne Oregui sorprendía en su debut en un Mundial con un 9,33, a la que sumaría otra del 6,50, lo que le situaba con claras opciones de meterse en las semifinales. Bueno, nada más empezar la manga, tardaba bastante la serie. La verdad es que estaba el mono ahí situado bien, pero le ha parecido que cerraría y yo me he abierto, he pillado la ola abierta y luego ha sido una ola muy larga. La verdad que el botón ha sido bueno, tenía velocidad, la ola no cerraba, que la mayoría de estas suelen cerrar. Estaba la marea bastante alta y he podido seguir pues bastante tiempo en la ola.
El día amanecía soleado y con unas condiciones de olas más que aceptables para el desarrollo de la segunda jornada en el Mundial de Surf Adaptado que se estaba disputando en Pismo Beach, California. El primer representante del equipo español en entrar al agua fue Ángel Curiel en la categoría Prone 2, que en su segunda ola lograba un 5,5 de puntuación en una derecha larga y bien trabajada y que remataría con una izquierda que los jueces premiaron con un 6,57 fruto de unos efectivos cambios de dirección. Ander Guenaga, también en la categoría Prone 2, fue el siguiente en entrar a la cancha de juego situada a los pies del espigón de Pismo Beach. Con una mejor ola de 6,17 se aseguró el segundo puesto y solo superado por el australiano Lee Ferrier. La verdad que la manga ha sido buena, bastante aceptable. He pillado un par de derechas buenas, pena no haber finalizado, pero a gusto con la manga, la verdad. Y vamos a por la siguiente, a ver si mejoramos el resultado y podemos colarnos en cuartos. A continuación, Adri Pascual, en categoría Neil, abrió el camino del surf adaptado femenino para el equipo español en Pismo Beach. Es el tercer año que estoy aquí en el Campeonato del Mundo y me hace mucha ilusión poder compartir otro año más con mi equipo. Y bueno, mi competición ha sido un poco complicada y me ha costado coger el ritmo, pero confío que el próximo día me salgan las cosas un poco mejor y poder llegar a la final. Por su parte, Sara Almagro en Prone 2 completó una manga excelente con una primera ola de 9,60 y una tercera de 7,33 puntos, logrando uno de los mejores combos de lo que iba de mundial. Ha sido brutal, ha sido una selección por parte de Ushio increíble y luego pues era una ola que había que aprovechar al máximo y enseñar el surfing. Y bueno, pues ya prácticamente queda la siguiente manga y a ver si se puede mejorar esos scores. Hicimos un alto en la competición para conocer el papel fundamental del trabajo de los caddies, que en algunas categorías comparten no solo el disfrute por las olas. Uno de los que acompañaban a la selección española en este mundial fue Ushio Rodríguez. La relación entre caddie y deportista tiene que ser como un equipo. Al final, ellos, los deportistas, el deportista tiene que confiar en ti para poder tomar las decisiones dentro de la manga. Y va a ser 50-50, él tiene que surfear, pero tú tienes también que pues, pelear las prioridades, todo el tema de elección de olas, selección de potencial y un poquito competir juntos. Ya con la marea baja y un ligero viento de mar, entrarían en competición Celia Grans y la benjamina del equipo, Vega Guardeño, que con tan solo 11 años debutaba en un mundial. Ambas compartieron mangas en la categoría Visual 2 femenina, mientras que Óscar Pérez lograba el segundo puesto en su manga en hombres. Finalmente, Juan Manuel Ramajo y Andrés Campos en Visual 1 pusieron el cierre a la participación española en un día intenso y a la espera de una nueva jornada en el Mundial de Surf Adaptado. Get the fuck out of here. Tercera jornada de competición en Pismo Beach. El día amanecía con sol y unas condiciones de olas limpias, aunque un poco más pequeñas que en jornadas anteriores. El surf evoluciona y crece. Las tablas de surf experimentan modificaciones para mejorar el desempeño sobre las olas y el surf adaptado no debe estar ajeno a esta evolución. Juan Mas Sainz de la Maza es parte del equipo español desplazado a Pismo Beach y además de labores de apoyo a los deportistas es conocedor de todo este proceso de la adecuación de las tablas de surf a las características de cada parasurfista. Bueno, el tema del material en cuanto al deportista es un poco, se evoluciona en función del deportista, ¿vale? Cada deportista lo que tiene que hacer es adaptar el material a su condición física. La competición en el tercer día del Mundial de Surf Adaptado comenzó para el equipo español con Paloma Oñate y Adriana Balmes, que coincidieron ambas en la primera ronda de la categoría Prone 1 femenina. Paloma lograba la primera posición y unos importantes puntos. Las dos tendrían la posibilidad de mejorarlos en la segunda ronda y optar al pase a semifinales. Adri Pascual participaría en la segunda ronda de la categoría Neil con el objetivo de entrar en la final y lo logró con una mejor ola de 5,73, estando entre las cuatro mejores del mundo.
En la categoría Prom 2, Sara Almagro conseguía pasar a semifinales volviendo a tener las puntuaciones más altas en la segunda ronda. Por su parte, Catalina Lomar no alcanzaba la puntuación necesaria para pasar el corte y estar entre las 8 mejores. María Martín Granizo y Mireia Cabañes en la categoría Stand 3, tras la primera ronda, se disputarían el título mundial en un emocionante mano a mano entre buenas amigas y compañeras de equipo. María nos hablaba de su participación en este mundial tras salir del agua. Pues muy bien, la verdad que estoy muy contenta con el equipo que hemos formado, ¿no? El equipo español. Y sobre la manga, la verdad que he estado... Al principio estaba nerviosa, ¿no? Digo, uf, primera manga, ¡ay, señor! Y nada, al final me he metido en el agua y ha sido olvidarlo todo y súper contenta con las horas que he cogido y muy bien, muy a gusto. En la categoría Prom 2, Ángel Curiel se clasificaba para los cuartos de final, mientras que Ander Güenaga quedaba apeado de la competición. Por último, Cristian Salonso tampoco lograba pasar el corte en Prom 1, pero aún así nos hablaba de su positiva experiencia formando parte activa del equipo español. Vale, pues en la manga esperaba tener más facilidades para poder entrar, pero al final se ha complicado, queda ahí un saborcillo agridulce, pero bueno, lo que he dicho, que espero poder aportar bastante al equipo y que podemos conseguir un buen objetivo al final. El cuarto día de competición en el Mundial de Surf Adaptado comenzaba con similares condiciones que el día anterior, cielos despejados, con olas suaves y de escasa fuerza. Xavier Ayestarán abrió la participación española en la categoría Stand 2. Tras el sonido final de la bocina, no lograba la puntuación necesaria para seguir en competición y superar la segunda ronda. Lo mismo le sucedía a Ángel Curiel en categoría Prom 2, que no pudo alcanzar las semifinales. En Visual 1, Andrés Campos y Juanma Ramajo tampoco lograban el pase a semifinales, y en el caso de Andrés, por una diferencia muy escasa que le dejaba con un sabor agridulce en su primera participación con el equipo español. Pues un poquito, la verdad es que sí, un poquito agridulce, pero bueno, hemos dado todo lo que hemos podido. No ha podido ser por muy poquito, pero bueno, esperemos que la próxima sea mucho mejor. Vamos a por ello. Sara Almagro en su manga de semifinales volvía a mostrar un gran surfing en aguas de Pismo Beach. Terminaba como primera con un total de 17,80 puntos de 20 posibles y una mejor ola de 9,43, afrontando con gran ilusión la final en la categoría Prom 2. Celia Granse y Vega Guardeño, ambas en la categoría Visual 2, pusieron todo de su parte en la segunda ronda, pero se quedaron sin opciones de alcanzar la final. Para Vega Guardeño, de tan solo 11 años, era su primera experiencia en un mundial. Su sonrisa y simpatía contagiaron a todo el equipo. En categoría Nil, Ibai Herbás no superaba el corte, mientras que Ivonne Orey alcanzaba las semifinales tras cumplir el trámite de la segunda ronda con las puntuaciones más altas del cómputo de clasificación. Finalmente, Paloma Oñate y Adriana Balmes en Prom 1 cerraron una larga jornada de competición, con Paloma ganándose una plaza para las semifinales. La primera final con representación española fue la de la categoría Prom 2, con Sara Almagro. Las dos surfistas australianas enseguida metieron presión con puntuaciones altas y jugaron con la estrategia de equipo en el agua, dejando en minoría a la francesa y a la española. Aún así, Sara supo remontar, logrando el tercer puesto y la medalla de bronce para la joven surfista de la Costa del Sol. Ha sido una manga bastante complicada con las dos australianas y la francesa, y bueno, yo estaba regular, la verdad que me he notado con menos fuerza, con menos energía, pero bueno. Intentamos ahí buscar esa derecha que salía medio grande, pero nos saltó un brazo más largo de lo que pensábamos y nos cerró. Luego ya hubo que cambiar a buscar las medianas y ellas escuadron mejor. A continuación, Mireia Cabañes y María Martín Granizo disputaron una bonita final en Stamp 3, categoría esta de nueva creación con la que España acudía a Pismo Beach con dos deportistas.
Las dos salieron del agua sin conocer el resultado. Hasta ese momento Mireia era líder, pero quedaba pendiente la puntuación de la última ola de María. Y en un gran momento de emoción, el speaker anunciaba la victoria de María Martín Granizo, que ganaba la primera medalla de oro para el equipo español en este Mundial. Mireia Cabañez se llevaba la plata como subcampeona del mundo. Felicidad, ha sido muchos momentos de nervios, lo he pasado un poco mal, pero bueno, al final... ¡Uah, qué bien! Estoy súper contenta. Bueno, pues estamos en el día quinto día ya de competición y lo principal que se ha visto en este campeonato es que la evolución de todas las selecciones es muy grande. O sea, si lo comparamos con otros años que hemos venido, es muy, muy, muy potente. Ya cada vez es más difícil encontrar, pues eso, ese huequito para colarse. El equipo español tuvo como protagonistas en esta jornada de cierre a Ivonne Oregui y a Adri Pascual, ambos compitiendo en la categoría Nili, donde los surfistas recorren la ola en posición de rodillas, similar en cuota técnica y tablas a la modalidad conocida como kneeboard. Adri Pascual sería la primera en entrar en la final femenina. Esta joven madrileña de 18 años afrontaba una complicada manga, donde en algún instante rozó la medalla de plata, pero las representantes francesa y chilena respondieron con buenas puntuaciones y se pusieron por delante. Finalmente la canadiense Victoria Feige fue la que se llevaba el oro, fruto de una buena ola de 6,67 puntos. Adri, tras el toque de la bocina, completaba un brillante mundial como cuarta del mundo. Con el viento arreciando llegó la final, donde Ivonne Oregui se las vio con uno de los grandes de esta modalidad, el australiano Mark Mono Stewart. Pero la sorpresa la daría el representante galés, Lewin Williams, que desde el pitido inicial controló en todo momento los tiempos, logrando las mejores puntuaciones. Ivonne no acababa de encontrar la buena ola, pero aún así lograba un 6,87 que le metía en la final. Tal fue así que mantuvo el segundo puesto hasta escasos segundos, pero las últimas puntuaciones del australiano y el representante chileno le dejaron con el cuarto lugar en su primera experiencia mundialista y con la medalla de cobre para el surfista habitual de la playa de Zarao. Una pena, ha faltado poco, he estado segundo, una pena, realmente me da pena, pero bueno, estoy muy feliz. Primer año, siempre se aprende algo. Tras la última final que completaba la octava edición del Mundial de Surf Adaptado, se procedía a dar el cierre con la ceremonia de entrega de medallas y proclamación de vencedores en sus nueve categorías. La lluvia y el viento deslucieron el acto, pero solo hasta que el maestro de ceremonias anunció el resultado por equipos. Tercer puesto para España. Un gran resultado, fruto del esfuerzo y el tesón de sus 18 deportistas desplazados a Pismo Beach, además de técnicos y acompañantes. El podium de honor lo encabezó Estados Unidos, que revalidaba el título obtenido en 2021. Francia segunda, España en tercer lugar y Brasil cuarta. Otro fantástico resultado para nuestros chicos y nuestras chicas de surf adaptado. Un bronce por equipos muy merecido. Desde aquí queremos darle la enhorabuena a todo el equipo técnico, deportistas y entrenadores. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y lo vamos a hacer con el primer surf consejo del día de hoy. Bienvenidos a One Surf Academy, yo soy Carlos Fernández y esto es Rail to Rail Surfing, presentado por Smoothstar. Hoy estamos con Abelardo, que es un surfista que está en la fase 2 de Rail to Rail Surfing, lo que es la velocidad y conexión entre líneas. Vamos a estar trabajando un poco de posición base y sobre todo la posición de los giros a la espalda, lo que podían ser los bottoms cuando vamos de backside y los carving cuando vamos de frontside, ¿vale? Está al revés, pero vamos.
lo que vamos a hacer es dividir un poco la sesión en dos partes. Sí, mira las derechas ahí. Entonces, lo primero, vas a entrar y vas a intentar pillar alguna izquierda. Si te vienen las derechas también, pero me gustaría que pillases sobre todo al principio las izquierdas. Abelardo es un surfista que tiene una posición un poco lateral, por lo que cuando quiere girar a la espalda, su propio cuerpo le bloquea el movimiento y nunca llega a cerrar el giro, a direccionar la tabla exactamente ahí donde quiere. Entonces vamos a intentar trabajar eso, a ver si lo solucionamos. Salimos y luego vamos a lo siguiente, ¿ok? Venga, dale caña. Estamos aquí en la playa de Razo hoy, está Abelardo en el agua, estamos surfeando, la verdad que hay muy buenas olas, una brisita de viento offshore, el mar bastante planchado, y estamos surfeando un pico, que tenemos una izquierda y una derecha, buenísima, una derecha que va un poquito hacia el canal, que es más facilona, y las izquierdas que van hacia el banco de arena es un poquillo más rápidas. Cuando estemos en el agua trabajando una técnica, o sea, ir con un objetivo fijo, no intentar solucionar como centrarme en todo a la vez. Entonces, ahí. El tema es, esto que te metes en la pared rápido es perfecto, porque al final lo que tengo que hacer es, tienes una sección por delante, lo que tengo que hacer es pisar el canto rápido para que la tabla ya se apoye en el agua y meto un bombeo un poco rápido para irme a la parte alta y está perfecto. Entonces, ahora aquí, cuando ya te pones al botón, esto es muy bueno, metes aquí la posición, date cuenta, como adelantas el brazo izquierdo, ¿ves? Y ahora flexionas ahí para adelante y le metes la inclinación, ¿vale? Y la posición es buena. Mira que bottom, yo no te he visto muchos bottom como este. ¿Qué pasa? Que luego se me queda un poco el giro. ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuando llegas ahí arriba, ¿vale? Tú tienes que hacer, después del bottom, tienes que hacer una transición de canto. Tienes que hacer una transición de posición. Abro esta mano y una cosa muy importante es esto. Eso es. ¿Ves? Ahora la rodilla ahí para adelante, bien. Y es este brazo abajo y este equilibrando. De brazo abajo. Eso es, abajo, aquí, como si viniese el talón. Y ahí. Nada, que la rample ahí. Buena. ¡Yiu! Buena. Es mejor giro el primero porque la sección es más vertical, más rápido y tal, pero el segundo lo cierras más para adentro. Me ha gustado que haya habido esa corrección y decir, vale, no estoy como tengo, vamos a cerrar el giro. Que eso es muy bueno porque mentalmente lo importante es tenerlo en cuenta. Vale, entonces, al rotar por aquí en plano, yo lo que estás haciendo es tirar el cuerpo y al final acabas demasiado estirado. Tú piensas que lo que necesitas es pegar la tabla al agua, comprimir la tabla en el agua y mantenerla ahí hasta que termine la línea. Una vez hemos tomado buena nota de este primer surf consejo, Robert, yo me he quedado con ganas de saber cómo está actualmente el estado de salud del surf adaptado en España, ya que es la disciplina que más medallas nos ha dado. Robert, yo creo que esto merece una mención especial, ¿no es así? Al 100%, Víctor, oro, plata y bronce, tres medallas consecutivas en tres mundiales. Y con el objetivo puesto en que el surf adaptado pueda entrar en las Paralimpiadas, veremos si es posible para Los Ángeles 2028. Una decisión
que se tomará a lo largo de este año 2023. Por estos motivos y por otros que conoceremos a continuación, nos hemos puesto en contacto con el seleccionador nacional, Luis Pérez Gigi. ¿Qué tal, Gigi? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. ¿Qué tal va el invierno? El invierno ya sabes que siempre es duro, pero bueno, después de ese resultado que nos trajisteis a final de año con el equipo de surf adaptado, las navidades fueron un poquito más dulces. Recordemos que 3 medallas consecutivas, oro, plata y bronce. ¿Cómo valoras tú, entrenador nacional del equipo de surf adaptado, ese resultado? Pues la verdad que bastante bien, o sea, teniendo en cuenta que cada año que pase va a ser mucho más complicado meterse en las medallas, porque todos los equipos la verdad que se están poniendo las pilas para preparar este evento y el hecho de que hay alguna posibilidad real de que pueda ser un deporte paralímpico, pues está haciendo que cada vez vaya a ser más complicado. Al final se está profesionalizando o está en camino de profesionalizarse esta parte deportiva de la Federación de Surf y bueno, la verdad que al final contentos porque vemos que se sigue trabajando. Evidentemente siempre que vas a un evento intentas obtener la victoria sabiendo que tienes alguna opción, pero estamos contentos con el tercero, desde luego. Gigi, no vamos a adelantarnos a eso que entraremos luego, que es el surf paralímpico en Los Ángeles. Primero, vamos a analizar ese resultado, ese bronce, que no estuvo exento de alguna que otra polémica, porque llegasteis a Pismo Beach entre el que sí y el que no, y al final llegasteis e hicisteis un resultado fantástico. O sea, volver a repetir medalla 3 años consecutivos no es fácil. Cuéntanos, ¿cómo fue ese camino? ¿Cómo fue ese trayecto hasta llegar a Pismo Beach? Bueno, pues la verdad que fue un trayecto complicado, empezando por una parte que perdimos a una parte importantísima del staff técnico por un problema de salud, que es Lucas García. Ahí ya empezó la cosa a torcerse un poquitito y luego pues los problemas de financiación a final de año para poder acometer este viaje que de por sí pues a nivel federativo es el que más gastos conlleva, debido a que el volumen de deportistas y el volumen de acompañantes es bastante elevado. Entonces, pues bueno, pues la verdad que ha sido complicado, seguramente uno de los viajes más estresantes a nivel técnico y a nivel deportivo de los que hemos hecho en la federación. Pero bueno, hay que mirar para adelante, se consiguió ir, pudimos obtener el resultado que también era importante, porque después de todo lo que se estuvo hablando y demás, pues era importante también traernos un resultado para que se vea que era necesario haber podido ir. Es un orgullo poder haber cumplido, pues desde que cogí un poco las riendas de la parte junto con Lucas, que todos los viajes se han convertido en viaje con medalla. La verdad que eso, el día que me metí en este barco, pues no me lo esperaba. Y sí, la verdad que es una satisfacción. Al final, nosotros como técnicos lo que hacemos es aportar a los deportistas toda la experiencia de los más de 20 años que hemos estado corriendo el circuito mundial europeo de nuestros deportes, tanto Lucas como yo. Y luego, pues con la gente con la que estamos llevando también, con Usío que ha venido con nosotros, con David que ha estado allí de fisioterapeuta. Al final somos un grupo técnico bastante potente y bien engrasado. Evidentemente, como en todo, siempre hay un pequeño margen de mejora y en eso siempre estaremos. Al final, aunque se consigan objetivos o todas estas medallas, tú al final tienes que hacer un poco de autocrítica y ver en qué se puede mejorar, o ya sea a nivel personal, a nivel equipo, o intentar apoyar a los deportistas para que el año que viene rindan aún si cabe mejor, porque como te he dicho, todas las federaciones están poniendo mucho las pilas, cada vez los equipos son más completos, más competitivos, y cada año va a ser mucho más difícil obtener la medalla, así que al final tienes que ver que esto ya no nos lo quita nadie, cada uno tiene su medalla en casa y es en lo que nos tenemos que fijar, pero con los pies en la tierra y siguiendo trabajando para que en el futuro pues sigan viniendo esos resultados, que es lo importante. Un gran amigo tuyo y un gran amigo de conexión. Y antes de despedirnos, Gigi, sí que lo dijimos, o sea, la posibilidad de que se incluya el surf en las Paralimpiadas. No puedo pasar
esta entrevista, esta charla contigo, sin comentar cuáles son esas posibilidades reales. Sé honesto, yo sé que conmigo siempre eres honesto, sé honesto. ¿Cuáles son esas posibilidades reales de que tengamos al surf en las Paralimpiadas, en esos Los Ángeles 2028? Bueno, pues es complicado, no te voy a negar. Al final, cuando todas estas cosas dependen de gente externa que en muchas ocasiones ni siquiera conoce el surf, es complicado hablar. Pero bueno, te voy a dar lo que yo creo que de momento es. Se ha pasado un corte, que es complicado ya pasarle. Solo hay dos deportes que tienen una ligera posibilidad de entrar en el paralimpismo dentro de lo que se ha decidido el otro día, que se han quedado en un stand-by, digamos, hasta final de año. Y la verdad que lo que sí que tenemos a nuestro favor es quién es el que organiza las siguientes Olimpiadas, tanto la de Francia de ahora como la de Los Ángeles, que es hacia donde digamos que estamos mirando, que son digamos dos potencias surferas. Entonces, en ese aspecto puede ser que nos pueda beneficiar, pero al final es una decisión que depende de otros, es una decisión que depende del Comité Olímpico o Paralímpico en este caso. Y bueno, y al final pues ilusionado por una parte, pero con los pies en la tierra, como digo siempre, hasta que no decida que sí o que no, tampoco te puedes hacer ilusiones. Evidentemente nosotros vamos a trabajar como si fuese a salir, porque es mucho más fácil trabajar y que luego no salga que no hacer nada y que de repente sea paralímpico y ya vayas tarde. Entonces, digamos que la planificación va a ir un poco enfocada a que sí lo va a ser y esperemos que lo sea. Pero bueno, yo ya sabes que soy muy realista y hasta que no lo vea puesto en papel y firmado, no me lo voy a creer, básicamente. Gigi, yo espero que estéis en las Paralimpiadas, al igual que espero que el próximo año en el Mundial de Surf Adaptado volváis a hacer un grandísimo resultado y que sigáis trayendo medallas para España. Nosotros en Conexión Surfing ya sabes que vamos a estar siempre apoyando a vuestro equipo y los resultados que hacéis, que desde luego son para analizar, porque tres mundiales seguidos y tres medallas no los consigue cualquiera. Gigi, amigo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este segundo programa de la sexta temporada de Conexión Surf. Las Islas Canarias pusieron, como ya es tradición, el punto y final al Circuito Nacional de Surf en España. Y en esta ocasión el protagonismo se lo llevó Punta Blanca, una playa situada en Guía de Isora, en el oeste de Tenerife. Canarias, o como se la conoce, el Hawái europeo, dio cierre a las ligas F-Surfing e Iberdrola. El Punta Blanca Open citó a lo mejor del surf nacional, tanto masculino como femenino. Y si a esto añadimos lo ajustadas de las clasificaciones y sus puestos de cabeza, hicieron de esta prueba crucial en las aspiraciones para los candidatos y candidatas al título. Robert, y como no iba a ser de otra manera, Conexión Surfing estuvo allí. Veamos un amplio resumen de lo que nos dejó el Punta Blanca Open. Punta Blanca se mantuvo fiel a su fama y de nuevo mostró unas espectaculares condiciones de mar y calidad en sus olas. Organizado por el Club Punta Blanca junto con el municipio de Guía de Isora y la Federación Española de Surfing, el Punta Blanca Open se presenta como un evento importante en la promoción hacia el exterior de este enclave privilegiado. Estamos en Punta Blanca, municipio de Guía de Isora, en el oeste de la isla de Tenerife. Que es una de las mejores zonas para la práctica del surf, porque estamos en contra de los vientos alisios que son del este y estamos en el oeste, y es donde la fuerza entra directa, la fuerza de noroeste nos entra directa, o oeste, que es la más que hay durante todo el año, que nos entra directo a esta playa de Punta Blanca. Bueno, para Guía de Isora que la recta final del circuito de surf se pueda celebrar en nuestra localidad, pues es algo buenísimo, porque como podemos ver, tenemos una de las mejores olas
incluso yo me atrevería a decir una de las mejores olas de España. Y es una gran suerte que tengamos la posibilidad de albergar este evento tan importante. Pero mejor que nadie para hablarnos de la playa de Punta Blanca son los propios competidores sobre sus sensaciones y el potencial de esta ola. De la ola de Punta Blanca, una de las cosas que más me ha llamado la atención es la fuerza que tiene. La base de la ola es cuando estás pisando tu tabla y notas que hay muchísima energía debajo del agua, ¿sabes? Entonces, además, a nada que se vaya metiendo un poco el viento también, hay como unos baches que hay que poder controlar una vez en la ola y a la vez estás yendo como mucha velocidad. Entonces es una combinación así que hay que saber medir y ver un poco de lejos, pero bueno, es lo que nos gusta, es por lo que surfeamos, entonces está genial. Bueno, ha sido mi primera experiencia en la punta y la verdad es que ha sido difícil, estaba el suelo entrando, se ha cruzado justo un poco el viento y estaba muy difícil, pero bueno, hemos conseguido pillar un par y un par de giritos. Ya estáis viendo, está grande, grande y mucha fuerza. Barre la ola exagerado, tiene mucha fuerza. Esta ola exige a los deportistas una condición física y bueno, mucha persistencia. Hay que persistir, hay que seguir remando, hay que seguir intentando porque a la larga va a salir. La ola es tan perfecta que intentándolo sale. En el transcurso de la competición se vieron maniobras y surfing de altísimo nivel y ejemplo de ello fueron la puntuación del vasco Víctor Garitamendia, que se llevó la nota más alta en una ola de 9,87. Olas del gallego Gonizu Bizarreta, que firmó la mejor combinación en sus dos mejores olas. Con un total de 16,16 puntos, dio un máximo de 20 posibles. Masculina presentó un cartel de lujo. A ella accedieron el canario Yael Peña, el vasco Yago Domínguez, además de los cántabros Gonzalo Gutiérrez y Néstor García. Y sería Yael Peña el que tras la conclusión de la manga lograba el triunfo en las olas de Punta Blanca. Que ha sido uno de los mejores campeonatos del año, olas increíbles, nivel alucinante, han venido todos los participantes de toda España a competir aquí y muy contento de llegar a la final. Una pena que no me cuadraron muchas olas en la final, pero bueno, contento y a seguir en Gran Canaria. La verdad que hemos tenido un campeonato impecable, han cuadrado olas muy muy buenas y sobre todo ha habido nivelazo. Cada manga era más difícil, desde el principio ha habido un nivel guapo, sobre todo de ver y de poder competir con gente con la que muchas veces admiras y la verdad que bueno, contento por, pues bueno, por haber ganado y bueno, y a seguir adelante. We'll be right back.
la categoría masculina, la Liga Iberdrola llegaba a la cita en Punta Blanca con varias de las surfistas embajadoras de la firma patrocinadora de la competición más importante del surf femenino en España. Tras el paso de la Liga Iberdrola por las Américas, Punta Blanca se preparaba para disfrutar del mejor surf femenino a nivel nacional en una de las mejores olas españolas. El campeonato este es súper especial porque tiene unas vistas increíbles, ves el Teide de La Gomera, los gigantes y después las olas que son súper buenas y un espectáculo y un montón de ambiente que puedes tomarte cosas con tus amigos y pasarlo muy bien. Bueno, yo vengo con muchas ganas a este campeonato con intención de ganar y ya que estoy más acostumbrada a coger olas más grandes y más potentes, eso, voy con muchas ganas y a por todas. Rondas espectaculares, llegaba la gran final donde se constató el triunfo de Nadia Erostarbe con las puntuaciones más altas de la categoría a lo largo de toda la competición y dejando sin opciones a Garasi Sánchez, Lucía Martiño y Danea Boldini, que en este orden completaron el podio. La verdad que es increíble poder competir con estas olas en un point break como es Punta Blanca. Las condiciones, la verdad, que han estado bombeando tanto ayer, que no competimos, como hoy, y súper bien. La final un poco pena porque yo confiaba en que me iba a venir una izquierda y al final las chicas cogieron derechitas abajo y yo estaba confiando en que me iba a venir una buena izquierda, pero el mar, la dirección cambió y bueno, una pena, pero contenta con un tercer puesto y con mi surfing. Bueno, el campeonato ha estado increíble, la verdad es que es una gozada competir en una ola tan buena como esta, además nos ha cuadrado que hemos tenido dos días muy buenos de espectáculo ayer nosotras ver a los chicos y hoy poder competir aquí, así que ha sido increíble. Bueno, durante toda la final me he sentido perdidísima, no he podido encontrar ninguna ola, estaba buscando derechas que no he podido encontrar y en los últimos 5 minutos he cogido una más o menos bien, un 4 y algo, y sabía que necesitaba otra, entonces he intentado remontar lo antes posible y he podido coger una y quedar primera, sí, contenta. Enhorabuena a los ganadores del Punta Blanca Open y felicitaciones también a los ganadores de los circuitos nacionales, la Liga Iberdrola y la Liga C-Surfing, que fueron Rubén Victoria y Nadia Erostarbe, que se llevan la cuantía de 16.000 eurazos. Robert, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. El placer siempre es mío, Víctor. Nos vemos la semana que viene en Conexión Surfing. Aloha. Robert, muchísimas gracias, como siempre. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y en esta recta final lo hacemos con más sorpresas. Encaramos la recta final del programa de hoy y lo vamos a hacer al igual que hicimos la semana pasada, presentando a los colaboradores que nos van a acompañar a lo largo de toda esta temporada de Conexión Surfing. Y en este caso nos atiende a través de videollamada Ignacio García, responsable del área de atención al cliente de mundosurf.com. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Víctor. Aquí esperando tu presencia. Aquí estamos. Te presentaba diciendo que este año mundosurf.com nos va a traer un montón de consejos a Conexión Surfing. Cuéntanos, háblanos un poquito de cuáles van a ser esos surf consejos que vais a traer aquí al programa.
efectivamente, pues vamos a presentar este área entre mi compañero Sebastián y yo. Trataremos temas de bodyboard, temas de surf y temas de neopreno. Ya sea de, vamos a presentar, por ejemplo, en bodyboard cómo los materiales de una tabla de bodyboard, cómo elegirlos, su importancia, la influencia que tienen en el agua. Vamos a explicar por qué una tabla de surf se puede partir en dos. Vamos a explicar qué neopreno debes elegir, por qué, en qué tienes que fijarte, qué características sí, cuáles son más importantes, cuáles menos. Vamos a explicar qué tipo de escarpín puedes utilizar, en qué momento y situación. Vamos a explicar pues, varias cosas según materiales de tablas de bodyboard, tablas de surf, y iremos tocando un poquito varios temas para que la gente se vaya informando sobre el mundo del surf y el bodyboard. Mundosurf.com. Y tú dentro de esta página, de esta tienda, estás encargado de la parte de atención al cliente y además sabemos que llevas la parte de bodyboard. ¿Con qué surf consejos nos vas a sorprender tú esta temporada? Yo personalmente pues empezaré hablando sobre los materiales de una tabla de bodyboard, los materiales que componen una tabla de bodyboard, que sí se sabe que el surfing se chapea, se tiene un material, tiene otro de poliéster, epoxi y tal, pero no hay tanta profundidad en el tema de información sobre el bodyboard, los materiales que tiene, la importancia que tiene elegir un material u otro, la importancia que tiene elegir, por ejemplo, un bodyboard con mesh o sin mesh. Qué tipo de material, qué tipo de influencia tiene ciertos materiales en una temperatura u otra de agua, según qué nivel, según si yo soy un rider que quiero mucha velocidad en el agua o quiero más control sobre la ola, ya que sabemos que el bodyboard suele tener muchos late take-off, que se llaman, que son las bajadas in extremis en una ola, entonces un material u otro puede hacer que falles esa ola o que te pegues el tubazo del día. Decimos que, aparte de la parte de bodyboard que vas a llevar, tú vais a también tener esos consejos, esos mensajes acerca del material técnico que tiene que utilizar o que recomendáis vosotros que utilice cada surfista. ¿Qué nos puedes contar de esta parte que a lo mejor la va a llevar Sebastián y no la vas a llevar tú? Explicaremos, por ejemplo, la influencia que tiene un bottom en una tabla de surf, como puede ser por qué la tabla es bottom simple y va doble cóncavo, la influencia, por qué una tabla de surf se puede partir por la mitad, porque hay muchas veces que nos llegan a la tienda o nos preguntan por email, mira, acabo de estar en el agua, olas de medio metro y se me ha partido la tabla por la mitad. Sin entrar y sin que nos desveles ningún secreto de lo que vamos a ver en los surf consejos a lo largo de toda la temporada de Conexión Surfing, ya con tu experiencia en mundosurf.com, ¿cuáles tú crees que van a ser esos consejos, esos tips que más se van a repetir o que más os van a preguntar o que a lo mejor más veces vea la gente en nuestras redes sociales? Porque sí o sí, cada baño, cada fin de semana, cada semana o cada mes se repiten. ¿Serán neoprenos, serán tablas de surf, serán tablas de bodyboard? ¿Cuáles tú crees que son esos tips que van a ser los más demandados? Pues yo como bodyboarder creo que lo que más se va a poder ver, porque tampoco hay mucha información sobre ello, es la importancia y la influencia que tiene un material de bodyboard en el agua según el tipo de ola que surfe, la temperatura y el rider que lo utilice. Y también nos pregunta mucho sobre, lo va a querer ver mucha gente, qué tipo de neopreno tengo que utilizar, sobre todo qué talla tengo que utilizar para que me esté bien, en qué me tengo que fijar para saber que un neopreno es realmente mi talla y le voy a poder dar un buen uso. Yo creo que esos dos temas pueden ser bastante recurrentes. Pues Ignacio, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por desvelarnos esos pequeños surf consejos que nos vais a traer a lo largo de toda la temporada aquí en Conexión Surfing y nosotros estamos esperando que ya en el próximo o en los próximos programas estéis con nosotros ya no a través de entrevistas sino a través de vuestros surf consejos. Ignacio, muchísimas gracias. Nos vamos, nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. La próxima semana regresaremos, pero para todos esos impacientes que no podéis aguantaros, ya sabéis que podéis encontrarnos durante los 7 días de la semana en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionsurfing.com. ¡Adiós!